Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y leemos a partir del versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahí nos quedamos. Hemos estado y seguimos viendo durante varios domingos estos versículos de la Escritura que hablan sobre sí misma, hablan de la Escritura. Hemos visto ya algunos principios, algunas ideas que son muy importantes, cruciales para nosotros y para la época en la que estamos viviendo. Hemos visto en primer lugar que Dios ha hablado, y la gran bendición que es conocer la voz, el mensaje de Dios. Hemos visto que la Escritura es un mensaje seguro y firme al que hay que estar atentos. No es algo que sea una opción para investigar o aceptar, sino que es la palabra que ha sido investigada por una parte y que ha sido traída como testigos por unos profetas, y que nosotros deberíamos de prestar atención. Y hemos visto en tercer lugar que la Escritura es esencial en este tiempo tan difícil, oscuro, como una antorcha que nos alumbra. La palabra de Dios, la Escritura, no es algo definitivo, puesto que tiene que venir ese lucero que es el Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, es necesario que tengamos esa antorcha en nuestras manos, en nuestra mente o en nuestro corazón y conciencia. Ahora bien, para poder entender todo lo que nosotros hemos estado viendo a lo largo de estos tres domingos y lo que vamos a seguir viendo, hay que entender algo más. Hay que profundizar un poco. Por eso es que el apóstol Pedro hace como un paréntesis o una aclaración. Entendiendo primero esto, dice el versículo 20, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es algo que nosotros debemos de tener en nuestra conciencia, ser conscientes de lo que estamos hablando. La Escritura es nuestra base de fe y de práctica en todas las áreas de nuestra vida mientras esperamos la redención. Pero tendremos que mirar y tendremos que investigar un poquito más. Lo primero que vamos a hacer en esta mañana es entender estos dos versículos. Es importante que hagamos un análisis un poco más detenido de los dos versículos y después sacamos las conclusiones, que quizá sea la parte importante. Lo digo porque el versículo 20 tiene doble interpretación o dos posibles interpretaciones, y que es muy importante que cada uno de nosotros vea
si tiene base para aceptar una u otra o ambas. Yo recuerdo en estos 30 y algo de años que llevo en el Evangelio que este versículo constantemente ha surgido por causa del contexto en el que vivimos, de la interpretación privada. Y cuán importante es con nuestra relación con la Iglesia Católica o con otros movimientos religiosos o sectas. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí el apóstol Pedro? Bueno, hay dos posibles interpretaciones. Por una parte se está refiriendo a que la Escritura no es para tener doble interpretación cuando la investigamos. Es decir, cuando nosotros la miramos no es para que la interpretemos a nuestro gusto, a nuestra voluntad, porque solamente es una interpretación, o se está refiriendo a que cuando recibieron la palabra, los profetas no podían interpretarla, era una sola interpretación, un solo mensaje de parte de Dios. ¿La interpretación es en el origen o es ahora en la lectura y en el estudio? Por una parte, vemos entonces que puede ser, algunos dicen, que es el uso que ahora nosotros damos de las Escrituras. Por ejemplo, cuando citábamos en alguna ocasión el capítulo 3, versículo 16, decíamos que hay algunos que se aprovechan de ciertas dificultades de las Escrituras para traer sus propios mensajes. O aquí nos ha dicho un poco antes, ¿no?, de que hay falsos maestros que van por ahí enseñando cosas distintas, como hubo falsos profetas. Esos versículos apoyan esa interpretación. No podemos interpretar, no puede ir cada uno interpretando las Escrituras como bien le parece. Las dificultades que nosotros nos encontramos en las Escrituras, que son ciertas, que a veces encontramos, tenemos que interpretarlas a la luz de los pasajes más fáciles. Lo fácil da luz a lo difícil. Es verdad que también tenemos nosotros lo que es el consenso de la Iglesia. No es que cada uno dice, bueno, como yo tengo al Espíritu, puedo leer las Escrituras y este versículo me dice a mí una cosa, a ti te puede decir otra y a otro le puede decir otra cosa. No, la Escritura no es para que tú la interpretes a tu gusto o de manera individual o caprichosa. Hay una sola interpretación. Toda la Escritura tiene luz para los pasajes difíciles y la misma Iglesia, con su tradición, su historia, puede guiarte y puede enseñarte. Así es verdad también que nosotros tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a dar un mensaje diferente a diferentes personas. Es curioso, cuando vosotros leéis en el Evangelio de Mateo y de Marcos, dice que vendrá el Espíritu y os dará lo que tengáis que decir. En cambio, Lucas dice, y el Espíritu os enseñará lo que tengáis que decir. Y Juan, en ese mismo pasaje, nos dice que el Espíritu os guiará en las cosas que tengáis que decir, pero siempre el Espíritu va a ser el que os va a ayudar en las circunstancias. Bien, esa es una interpretación, que no podéis interpretar las Escrituras a capricho. Hay una sola interpretación, un solo mensaje. O puede ser que los profetas, cuando trajeron el mensaje, traían solamente lo que recibían y no pueden interpretarlo a su manera o a su forma. La Escritura fue dada en armonía, una sola armonía, con una sola línea y una sola dirección. Es verdad que los profetas tienen diferentes estilos. No es lo mismo que escribiera o hablara un rey con sus conocimientos, su gran sabiduría y su preparación, como puede ser Salomón en su gran sabiduría, o un pastor recolector de frutos. Por tanto, el lenguaje de unos y de otros, las épocas, van a influenciar también en el profeta, pero no van a traer mensaje diferente. Desde el libro de Génesis hasta el final del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hasta el final en Apocalipsis, tiene que haber una armonía, tiene que haber un mensaje. Y no está dado a que cada profeta intentara ver y decir, a mí me parece que el Señor me está diciendo esto. Y que se presentara por allí otro profeta que dijera, ah, pues a mí me parece que es esto otro. O los dos son falsos, o solamente uno es verdadero, pero no pueden ser los dos ciertos. La profecía se origina, nos dice el versículo y nos dice otros lugares de las Escrituras, la profecía, la palabra, la Escritura, se origina en la mente de Dios y no en la mente del profeta. Por tanto,
la fuente, el origen es Dios, y Dios es uno y no cambia, aun cuando los hombres podamos entender o comprender más o menos. Es cierto que la Escritura es progresiva, pero nada más. Los que traen un mensaje distinto, la Escritura los llama falsos profetas. No profetas diferentes, o con un mensaje diferente de parte de Dios. O estás de acuerdo con toda la línea de las Escrituras, o es falsa, porque la profecía no fue dada por interpretación privada o particular. Fijaros bien en el versículo 21, esto también es importante. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, cosa que apoya ese segundo ejemplo que hemos visto, segunda manera de interpretarlo, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Literalmente, yo voy a leer el versículo 21, quiero que lo tengáis delante de vosotros, voy a intentar hacerlo de una manera literal a como está en el texto. Porque nunca la profecía fue engendrada por voluntad de hombres, sino que los hombres de Dios hablaron siendo engendrados por el Espíritu Santo. Entonces decimos, ¿qué es lo que nos quiere decir? Bueno, la palabra engendrada se utiliza, por ejemplo, para ser llevada. La nave fue llevada, nos dice en el libro de Hechos, fue llevada por los vientos. Entonces, nosotros la palabra engendrada la ponemos por llevar. Mirar que en el versículo los dos son la misma palabra, engendrar. Y por tanto no es traer y llevar, sino que tendríamos que traducirlo de la manera igual, idéntica. Porque nunca la profecía fue llevada por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo llevados por el Espíritu Santo. La palabra santos, en la mayoría de los manuscritos tampoco se encuentra. Entonces simplemente son los hombres de Dios. Los que son de Dios, Dios los utiliza, ¿no? Los lleva para traer la palabra. Entonces lo que nos está diciendo es que la misma manera que el hombre lleva la palabra, el hombre es llevado por Dios. Esto lo podemos ilustrar con este ejemplo. Un marino, un piloto que lleva su nave, va guiando la nave, pero va guiando la nave conforme los vientos soplan. Entonces podemos decir que es el viento quien lleva la nave, pero es el piloto, el marino, quien lleva también la nave. La palabra de Dios fue dada por Dios, pero fue dada por Dios a hombres que eran llevados por Él. Si entendemos bien la idea, quizá deberíamos aceptar que lo que Pedro está diciendo en este versículo 20 y 21 es que la profecía en su origen no era de interpretación privada. Aun cuando también entendemos hoy en día que nosotros no podemos interpretar la Escritura a nuestro gusto, ni nadie tiene la capacidad individual para interpretar las Escrituras. Rechazamos, por tanto, el poder que dice tener la Iglesia Católica o cualquier otra secta religiosa en sus líderes y sus representantes que puedan decir, nosotros tenemos la verdadera interpretación. La Escritura es palabra de Dios, pero que solamente la Iglesia puede interpretar. Nosotros decimos, no. La Escritura tiene un solo mensaje desde su origen y nosotros tenemos que adaptarnos y aceptar ese mensaje y descubrirlo. Bien, ese es mi análisis. Seguramente algunos de vosotros se ha quedado perdido a la mitad. Pero no importa, porque lo que nosotros tenemos que ver es que este versículo, estos dos versículos, tienen ciertas lecciones para nosotros en este día. Y yo quiero que pongáis atención, teniendo a la luz estos dos versículos, lo que hemos dicho, ciertas cosas. Primero, el mensaje que tenemos aquí en este libro, de principio a fin, como ya hemos dicho en otras ocasiones, es de Dios y es uno solo. No está abierto a opiniones humanas, a opinión de los profetas. Los profetas no fueron llamados para interpretar a su gusto la Escritura, ni tú eres llamado a interpretar las Escrituras. Solamente hay un mensaje que Dios ha querido transmitir y a nosotros se nos demanda aceptarlo y nada más. No venimos aquí a ver en qué cosas o en cómo podemos interpretar o aceptar o no lo que la palabra de Dios dice.
Hay veces que se levantan ciertas sectas que nos dicen, hemos tenido esta visión, esta interpretación, y Cristo va a venir en tal momento, y se equivocan una vez, se equivocan otra, y se equivocan otra, y nosotros tenemos que decir con claridad, el que se equivoca y trae una falsa profecía es un falso profeta. Y lo único que nosotros podemos hacer no es hacer nuestras propias profecías, sino aceptar la palabra profética que nos ha sido dada, que es la palabra de Dios. No está abierta a comentarios, a cambios. Ni podemos quitar, ni podemos añadir. Esto es lo que hay. Nos gustaría saber más acerca de ciertos temas. Tú tendrás tus gustos acerca de ciertos asuntos. ¿Te gustaría saber más acerca del corazón humano, más acerca de las galaxias, más acerca de las plantas? Y las Escrituras no es un libro de botánica y no nos va a hablar de estas cosas. Pero lo que dice es lo que es. Y eso es lo que nosotros deberíamos de aceptar. Además de esto, la Escritura no cambia. No dice cosas diferentes en el pasado y ahora en nuestro tiempo. La Escritura siempre ha sido la misma en las diferentes épocas y en las diferentes circunstancias. Ha dicho lo mismo al pueblo de Israel en la antigüedad, como lo ha dicho al otro mundo pagano, lo ha dicho al mundo cristiano. No cambia. Cuando dice la Escritura que Dios es uno para el pasado y es uno para el presente. Cuando dice que la salvación es de cierta manera, por gracia, por medio de la fe, es en el pasado y es en el presente. Hay ciertas dispensaciones, hay ciertas etapas, hay cambios, pero la línea, el argumento, la verdad, el mensaje central no puede cambiar y no puede modificarse. No ha dicho Dios, voy a traer un mensaje politeísta en el pasado, voy a traer un mensaje monoteísta en el presente, en el siglo XX. Dios no cambia, su mensaje es el mismo, lo dio una vez y no lo va a modificar en el resto de la eternidad. Por eso tenemos la certeza de que si tú vas al Antiguo Testamento y descubres al Mesías, Emmanuel, que hemos dicho anteriormente, o aquel que había de venir y sufrir en la cruz, es el mismo que nosotros descubrimos al Señor Jesucristo muerto en la cruz y resucitado. Incluso antes de que viniera se estaba diciendo lo que había de ocurrir y no ha variado en manera alguna. De principio a fin, en todas las Escrituras, tenemos que tener ese mismo mensaje como una línea. La Escritura y el mensaje es como un río que tiene diferentes afluentes. Podéis descubrir, por ejemplo, el río Guadiana o el río Guadalquivir. En su origen es casi imperceptible. En medio de ciertas rocas, bueno, tenemos el Guadiana, que tenemos Ruidera, pero luego el Guadiana desaparece para volver a aparecer en otro lugar. Parece nada, pero estos ríos luego al final, porque van recibiendo diferentes afluentes, se convierten en un gran río. No podemos pensar que cada afluente termina en diferentes lugares. Todos ellos convergen en una sola dirección y van a terminar en un solo punto. Si vosotros cogéis las Escrituras, podéis ver diferentes direcciones, diferentes profetas, diferentes circunstancias, diferentes mensajes, pero todos ellos nos van a llevar a uno solo. A veces, en medio del bosque, cuando vosotros habéis ido al bosque, a la sierra, al monte, habéis visto un camino y habéis dicho, voy a seguir el camino que algún sitio me va a llevar. Y tú sigues el camino y de pronto termina que el camino se difumina y aparecen un montón de árboles, de pinos y ya no hay camino para seguir. Y la única alternativa es que tienes que volver a tus pasos para volver a empezar. Son caminos que terminan en la nada, en ningún sitio. Nosotros tenemos que encontrar el camino y todos los caminos que terminan en el mismo lugar. La Escritura es esto, un solo mensaje de parte de Dios. Y todo aquello que nosotros podamos ver en las Escrituras tienen que terminar en ese mismo punto. Ya sea un versículo, ya sea un capítulo entero, ya sea un pasaje de las Escrituras, ya sea el libro que podáis estar leyendo, todos ellos tienen que tener el mismo mensaje y tienen que llevar a la misma dirección. Os voy a dar una clave. Esto se estudia en la teología, en hermenéutica. Hay ciertos puntos que nosotros tenemos que estar descubriendo casi en cada versículo. Lo primero es Dios, su carácter, su obra, su persona.
Todos los pasajes de las Escrituras nos tienen que hablar de lo que es Dios. Es santo. En todos los sitios nos dirá la Escritura que Dios es santo, que Dios es poderoso. A veces nos dirá es Yahvé de los ejércitos, o el Dios de poder que se manifiesta en la destrucción del pecador. Pero siempre será el mismo Dios, con el mismo carácter, con la misma personalidad. Por otra parte, tenemos una segunda clave, que es el hombre. De principio a fin, desde la creación, en el capítulo 3, podéis ver una característica del hombre, su miseria. Y podéis ver a lo largo del Génesis, con la época de Noé, por ejemplo, su destrucción. El hombre es constantemente manifestado en las Escrituras como miserable, que va a camino de su destrucción. El pecado se definirá de una manera u otra, idolatría o injusticia social, etcétera, etcétera. Pero constantemente podemos ver esta característica del ser humano. Está perdido por causa de su pecado. Cada vez hay una separación más grande entre Dios, que es santo, poderoso, y el hombre, que es miserable, pecador. Pero hay una tercera clave. Dios es misericordioso y ha establecido un puente, un camino, una esperanza, un Mesías, el Cristo. A veces el nombre será completamente revelado, o otras veces simplemente se verá en neblinas. Será representado con sacrificios y con ofrendas, y otras veces serán palabras que ni siquiera el profeta entiende. Pero podremos ver el carácter, la persona, la obra de Cristo, desde el principio en Génesis hasta el final en Apocalipsis. Si nosotros vemos y estudiamos con estas tres claves, estoy siendo muy simplista, hay otras muchas cosas que tenemos que ver, pero si podéis ser conscientes de lo que es Dios, de lo que es el hombre y su necesidad, y de lo que Dios ha provisto para la esperanza del ser humano, podréis entender el resto de las Escrituras. Y no encontraréis tantas dificultades como os pueda parecer en un principio. Bien, eso por una parte. El mensaje de Dios es uno, porque es de Dios. Segundo, debes de estudiar y de interpretar de manera adecuada las Escrituras. Debemos de investigarlo. Es lo que estamos haciendo en esta mañana. Tienes, espero, la Escritura a tu alcance y puedas leer, porque no solamente debes de recibir lo que te diga el pastor o el profeta o el predicador que a ti te guste y que te sea agradable a tu oído, sino que tienes que identificar ese mensaje con lo que la Escritura dice. No vaya a ser que el que está aquí sea un falso profeta, como nos dice en este capítulo 2 que hemos leído. Tenemos que investigar las Escrituras, tenéis que ir a casa y tenéis que mirar si lo que yo estoy diciendo en esta mañana es adecuado con lo que dice la Palabra de Dios en estos pasajes y en otros pasajes de la Palabra de Dios. Tenemos que encontrar ese único mensaje. No vaya a ser que te hayas quedado a mitad de camino. Se te presenta un pliego que es un mapa inmenso de todas las carreteras de la zona. Y tú quieres llegar a cierto lugar, pero si te quedas a mitad, nunca llegarás a tu destino. Tienes que seguir todos los cruces, todos los enlaces, hasta que llegues al sitio que debes de llegar. Tenemos que empezar en las Escrituras y terminar lo que nos ha sido dado. La mayoría de las veces, la palabra de Dios es fácil y es sencilla. Vais a encontrar que la Escritura la pueden entender los niños. Pero hay otras ocasiones que el pasaje es más difícil y que es meramente un eslabón que nos va a unir a otros eslabones para hacer una hermosa cadena sobre la gracia, la salvación, etc. Tenéis que entender bien dónde está este eslabón, unido a qué otro eslabón, que nos lleva a qué otro sitio. No os conforméis con una proclamación dominical de la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que estudiarla. Se le dice al profeta Jeremías, se le dice al profeta Ezequiel que tiene que coger la palabra y comérsela y que haga efecto en su estómago. Hay ciertas cosas que no necesitan nuestro análisis profundo. Escuchamos ciertas canciones que nos agradan al oído y ya está, no entramos en la letra, simplemente el ritmo, la música nos agrada y no profundizamos.
Hay ciertas cosas que podemos escuchar en televisión que nos entretienen y que no nos importa el contenido que puedan llevar o no. Incluso hay gente que canta canciones en inglés y no sabe inglés. Pero esto no lo podemos aplicar en ninguna manera a las Escrituras. No es, a mí me parece que esta canción en inglés está diciendo para acá y el otro dice, no, pues a mí me parece que dice para allá. La Escritura tiene un solo mensaje, no la puedes interpretar, tienes que encontrar esa interpretación, tienes que encontrar ese sentido, y para eso tienes que estudiarla, tienes que entender lo difícil a la luz de lo fácil. No puede quedarse tu alma tranquila sin resolver los asuntos que el Espíritu ha traído a tu corazón. Pregunta, investiga, analiza, para que cada día que va pasando sea nuestro conocimiento de la Palabra de Dios mayor, porque así será mayor el beneficio que vamos a recibir. Lo vamos a hacer los domingos, a veces será una mera proclamación, otras veces tiene que ser un análisis, pero tenemos que encontrar esa única y gran verdad que Dios ha querido darnos. Y lo haremos entre media de la semana. Y lo tenéis que hacer en vuestras casas, y tenéis que escribir los libros, y tenéis que hartaros a preguntar. A veces me temo que uno se agrada de escuchar la palabra de Dios, pero que después no queda nada. Hemos visto a lo largo de estos tres domingos, creo yo, cosas importantes acerca de la Escritura. ¿Qué ha quedado de eso en vuestra memoria? ¿Para qué ha servido? ¿Dónde os ha llevado? ¿Qué fundamentos ha establecido? A veces, cuando nosotros traemos mensajes a los niños se aprenden el versículo de memoria y lo pueden recitar en circunstancias. Pero eso no quiere decir que lo entiendan ni que comprendan. Sencillamente han recitado, bastante bueno es, un versículo. Y los adultos, los creyentes, a veces actuamos de la misma manera. Aprendemos algo que está ahí, retumbando como un tambor, pero no entendemos el valor, la grandeza y a dónde nos va a llevar ese versículo. Investigar la palabra de Dios. No la apliquéis a vuestra propia manera. Encontrar su sentido para vosotros. La Escritura, hemos dicho antes, era progresiva. Si queréis saber acerca de Jesús, no os podéis limitar al libro de Génesis porque será muy limitado. El Pentateuco nos habla mucho del templo, tabernáculo, sacrificios, ofrendas, que son sombras de lo que había de venir, que es Cristo, pero será muy limitado. Los profetas, especialmente Isaías, tienen unas revelaciones muy grandes acerca de Cristo, pero aún así es muy limitado. Incluso a veces los profetas no sabían exactamente qué es lo que estaban diciendo. Para saber de Cristo tenemos que ir al Nuevo Testamento. Tenemos que investigar, pero cuando nosotros queremos saber de lo que significa Cristo, que es una palabra que no ha sido traducida al castellano, el mensajero, el Mesías, el elegido, el ungido, tendremos que ir a comprender lo que significaba en el Antiguo Testamento. Cuando queremos comprender ciertas cosas acerca del pecado, la gravedad del pecado, lo terrible del pecado, la paga del pecado es muerte, no es algo que se inventaron en el Nuevo Testamento, sino que estaba en el Antiguo Testamento. Por eso necesitamos el Antiguo y el Nuevo, y contrastar y investigar. Y que toda esa luz que ha sido traída, nosotras la podamos, tenemos el privilegio de traerla a nuestros pies y disfrutar de ella. Y además de esto, en tercer lugar, nuestra mayor confianza está en el que lo dice, y no en lo que se dice. Hay cierto movimiento evangélico que nos dice que la Escritura tiene la verdad, contiene la verdad. Pero esto no es cierto. Y esto es una trampa del diablo. La Escritura no tiene la verdad. La Escritura es la verdad. Si nosotros decimos que en ciertos pasajes, en ciertos lugares, de ciertas maneras, podemos encontrar la verdad, nos estamos engañando. Por eso quiere decir que en algunas cosas no es verdad. O es mitología, o es invención, etc. Pero cuando nosotros decimos que Dios ha hablado y lo que ha hablado es esto, no podemos decir,
parte de lo que Dios ha hablado es cierto y parte de lo que Dios ha hablado no es cierto. No, nosotros decimos, porque Dios ha hablado, esto es cierto. Habrá cosas que nosotros nos costará de aceptar o de entender, de comprender en nuestras mentes. Pero cuando pensamos, Dios lo ha revelado, por algo debe de ser, entonces nuestra percepción de las cosas cambia. Por ejemplo, acerca de la creación y de los 6 días acerca de la creación. O de conceptos morales. La Escritura dice, en cierto lugar, por ejemplo, que los creyentes tenemos que aborrecer a nuestros padres y a nuestras madres. ¿Cómo puede ser eso? Vamos a mirarlo en el contexto. ¿Qué es lo que está diciendo? No poner a padre o a madre antes que a mí. Porque en otro lugar dice que el que no ame a su padre y a su madre no es digno de mí. Tenemos que entender lo que está diciendo en ese mismo contexto. Los conceptos morales, que a veces nos suenan tan poderosos, de un contraste tan grande, lo entenderemos cuando podamos ver quién es Dios, cuál es su gracia y su amor para con respecto a nosotros. Un tema que a todos nosotros nos conmueve y nos asusta: el infierno. No nos gustaría que en la Escritura estuviera la palabra infierno, el concepto de infierno y lo que infierno significa, pero está. Y lo que nosotros decimos es, no vamos a quitar lo que no nos guste, lo que no convenga, lo que no pueda ser interesante, lo que no es adecuado en la época. No, lo que tenemos que decir es, Dios ha hablado, nos ha dado este mensaje, por algo será. Y tenemos que aceptarlo. Habrá cosas en las que no estemos muy seguros, pero si Dios lo dice, seguramente funciona. Cuando alguien te golpee en la mejilla, ponle la otra. Hombre, me parece un poquito hoy en día, que seguro que si lo hacemos en el mundo islámico, no quedan cristianos ni en 2 días. Pero si Dios lo dice, alguna cosa tendrá. ¿No será como se revela tantas veces que la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia? Y que a veces pues habrá que poner la mejilla, si no siempre, para que la Iglesia crezca. Nosotros no estamos aquí para juzgar lo que Dios tiene que decirnos, sino que tenemos que aceptar lo que Dios nos está diciendo. No vengáis diciendo, tengo una confianza tremenda en este versículo, como si el versículo tuviera un poder mágico que no tiene. Hay veces que los creyentes nos podemos poner una placa aquí que diga Juan 3:16, o que lo pongamos en los muros de nuestras casas, o como aquellos pobres cristianos ignorantes que van con su Biblia intentando con el libro de la Biblia detener los malos espíritus de las selvas. No, la Escritura no tiene ningún valor, ningún poder en sí. Nosotros no adoramos la palabra de Dios. No la veneramos, es un libro más. A quien nosotros adoramos es el Dios quien nos ha dado la Escritura. Y creemos que es palabra de Dios, no porque sea hermosa, porque sea poética, porque los hombres que lo escribieron fueron creyentes, no, es porque es palabra de Dios, que nos lleva a Dios. Nuestra certeza está en el Dios que ha hablado y que ha dado a su Hijo Jesucristo. Por eso, nosotros tenemos la seguridad acerca de la salvación. Seguridad con respecto al concepto del pecado. Nuestro concepto de pecado va a cambiar mucho lo que diga la sociedad, a lo que dice la Escritura. No importa. Nosotros aceptamos lo que la palabra de Dios dice. La salvación y la historia de la salvación y cómo se manifiesta la salvación de los pecadores. No importa lo que los nuevos maestros, magos de la época nos quieran decir. Nosotros aceptamos lo que Dios ha revelado y nos ha ido mostrando. Acerca de Cristo. Y las grandes cosas que hoy se puedan decir acerca de Cristo y lo hermoso que es tener una imagen de Cristo. Nosotros no aceptamos el Cristo influenciado por la sociedad cultural o folclórico. Aceptamos el Cristo de las Escrituras. No porque el Cristo que nosotros hemos imaginado, el Cristo de los cristianos, sea más grande. No, es porque es fielmente lo que dice la palabra de Dios o así lo intentamos. Por tanto, cada práctica, cada gesto, cada acción, cada situación en la que nos podamos encontrar, debemos de aplicar la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? No es lo que yo interpreto, lo que yo entiendo, lo que me parece más adecuado, lo más lógico, lo más intelectual, lo más sabio para la época. No, ¿qué es lo que dicen las Escrituras? No importa dónde nos lleve, es donde Dios quiere llevarnos, lo que a nosotros nos importa. ¿Quién nos ha tomado de la mano?
no sabios humanos, no reyes poderosos, sino un Dios misericordioso que nos lleva por donde Él quiere al lugar que más nos conviene. Entendiendo primero esto, que la Escritura no fue dada por interpretaciones privadas caprichosas de los profetas, ni está dada para que caprichosamente nosotros la interpretemos o la apliquemos. Porque ninguna parte de las Escrituras fueron traídas al gusto de los que escuchaban o al gusto de los que hablaban, sino que los hombres de Dios fueron llevados por el Espíritu para que ellos pudieran llevar la palabra. ¿Qué es lo que necesita esta iglesia? Esta iglesia no necesita grandes oradores, no necesita grandes sabios. Lo que necesita, lo que realmente tú y yo necesitamos cada domingo, es una absoluta y tremenda fidelidad a lo que dice nuestro texto. Que nuestro mayor esfuerzo sea saber qué es lo que me quiere decir a mí Dios ahora. Y que después de descubrir con nuestro estudio y nuestro esfuerzo lo que la palabra de Dios dice, lo apliquemos. Porque como dice la palabra, eso será para nuestro bien y del bien de los que nos rodean. Que la palabra del Señor llene todas las células de nuestra sangre, corra por todas nuestras venas e empape todo nuestro ser, porque es la única luz en medio de la oscuridad con valor que traemos a este mundo. Amén.